Good morning. Okay, today we are going to start with a brief meeting. And the title for today is Stop and In. Today is the 12th November 5th, 2020. There are rooms allowed in. The current term is the money is available. En su emisión de algunas actividades, o bien algo que te va a recordar que, o más bien, apoyarte para mejorar nuestra salud. Y luego vamos a hablar de la medicina. La medicina contiene entre otros componentes higiene, flavonoides, antibióticos y ejercicio. Elementos que ayudan a reducir el colesterol y los niveles de glucosa en la sangre, por lo que son recomendables para prevenir enfermedades cardiovasculares, o sea, el corazón. ¿Sí? También hace con potasio y medicamentos para la vida. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Tenemos Nene, Mac, Son y En. Estas son palabras que se utilizan para hacer preguntas y contestar. Referencias a la existencia de elementos y cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en SAM y EN. SAM se traduce como algo o algunos. Esta palabra se utiliza en plural y en singular para contable y no contable en positivo o afirmativo. Y EN se traduce como nada, ninguno. Y en algunas preguntas puedes utilizarlo como algo. Esta palabra se utiliza en negativo y en pregunta. Esto quiere decir que no es correcto que lo utilicemos en un, ¿vale? Bueno, vamos a ver la información del recuadro y vamos a analizar. Tenemos el uso de los contables A y A. Y ya lo vimos. Utilizamos A más una consonante. Utilizamos A más una vocal. ¿Sí? Ahora, SAM es N. Después pensará en pronombres contables y no contables. ¿Sí? En afirmativo utilizamos SAM. Ejemplo, I. Algo de que se han recuperado. En negativo, no hay nada de que se han recuperado. En pregunta, ¿hay que se han recuperado? ¿O hay algo de que se han recuperado? ¿Sí? Por eso, N se utiliza en negativo y pregunta y son únicamente para afirmación. ¿Vale? Ok. Vamos a ver la actividad. En esta actividad debes de completar con SAM o N dependiendo de la regla. Recuerda, SAM positivo, N negativo y pregunta. ¿Vale? En un momento más vamos a ver la resolución de esta actividad. Ahora entonces.